Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Mundo Abierto, con informaciones interesantes para cada uno de ustedes. Como siempre, tenemos información del interés tanto político, educativo en el ámbito de los deportes y mucho más a nivel nacional e internacional. En esta ocasión tenemos una pequeña explicación acerca de cómo registrar su número de usuario y el número de contraseña para entrar a la plataforma de la Inducción 2023-2024 del Ministerio de Educación. Comenzamos. Lo primero que nosotros debemos hacer es entrar a lo que es Google y en el apartado escribir Programa Nacional de Inducción. Vamos a entrar a esta página. Vamos a explicárselo de manera más sencilla. Entramos a lo que es MINER, escribimos MINER, le damos a buscar, elegimos Ministerio de Educación, el primer apartado, esperamos que abra, si ustedes notan aquí, en ocasiones no aparece la manera de cómo nosotros registrarnos en la plataforma de inducción, por lo que vamos a de nuevo hacer el clic, ya que no aparece, damos inducción docente 2024, le damos un clic, programa de inducción, elegimos, vamos a esperar un momento que esta página abra. Entonces aquí tenemos Programa Nacional de Inducción, bajamos hacia abajo. Elegimos aquí donde dice plataforma de formación. Dice formación tutor, inducción docente. Aquí vemos que nos sale Infodosus, Inafocam. Dice inicia República Dominicana 512, programa de inducción. Aquí en este apartado ustedes van a poner su número de cédula, como nombre de usuario con guión, y el número de contraseña, su número de cédula, pero sin guiones. Para alguna persona este link aún no está activo. Si usted no puede entrar con su cédula, hay que esperar que el Ministerio de Educación le confirme y le haga su número de usuario y también su contraseña. Así que no se desesperen si no pueden entrar aquí al Programa Nacional de Inducción Docente de Nuevo Ingreso. Bye bye. Les recordamos que si es de su interés, suscríbanse a este su canal Mundo Abierto. Hasta la próxima.